Tesla, dijo una vez: el día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos previos a su existencia. Él estaba, por supuesto, en lo correcto. Y eventualmente las agencias de inteligencia de Estados Unidos llegaron a la misma conclusión. El primer país conocido por haber intentado usar habilidades psíquicas para propósitos militares, fueron los rusos, que en 1972, estaban investigando las posibilidades de los que llamaron psicotrónicos. Poco se sabe sobre esto. Sin embargo, noticias de los experimentos psicotrónicos pronto se extendieron a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, y aunque esto podría haber sido un tipo elaborado de campaña de desinformación, no podían correr el riesgo. Temiendo que pudieran perder una importante fuente de inteligencia, ellos también procedieron a implementar un programa similar de investigación. El proyecto fue conocido por varios nombres, incluyendo entre otros, Góndola WIS, Grill Flame y Scanate, hasta 1991 cuando finalmente lo incorporaron al proyecto conocido como el Stargate, pero en 1995, supuestamente toda la operación fue cancelada. Al principio, todo el proyecto fue alojado por un grupo de personas, en un grupo de edificios en desuso ubicados en los terrenos de Formey, aunque cuando su importancia comenzó a apreciarse, esto fue actualizado más tarde. En la configuración inicial de los servicios de inteligencia, solo estaban interesados en ver si el concepto realmente funcionaba, y para este fin reclutaron una serie de individuos a través del SRI, cuyos pensamientos podrían tener la capacidad de ser controlados remotamente por ellos, y colocarlos a través de una serie de pruebas que fueron un éxito. En general parecía ser tan efectivo, que seleccionaron a las mejores personas y quienes juraron guardar el secreto y ponerlos en la nómina del gobierno. Aquellos numerados fueron alrededor de 25 en total: Ingo Swann, Yomak Moneale, David Morehouse, Lynn Buchanan, Ed Dames, Uri Geller, y muchos otros. Algunos eran civiles pero otros como David Morehouse, Ed Dames, Lynn Buchanan, eran militares. En el caso de Lynn Buchanan su propósito era perturbar psíquicamente los sistemas de la computadora enemiga, o incluso cargar desinformación en ellos, nuevamente, psíquicamente. Pero, ¿qué tan exitoso fue esto? Por otro lado, Ed Dames fue entrenado por Ingo Swann, y algunos de sus proyectos, incluidos encontrar evidencia de la Atlántida, ovnis y contacto con alienígenas. David Morehouse fue el encargado de monitorear posibles agentes dobles y en primera instancia, buscar un avión ruso que se había estrellado en la jungla africana, mientras estaba llevando una bomba atómica. La inclusión de Geller fue extraña porque era un conocido ilusionista, pero sin embargo, se le consideró adecuado para la inclusión en el programa. Era aprobado por la CIA, en el que también estuvo involucrado durante un periodo de 8 días, y llegaron a la conclusión de que tenía poderes psíquicos genuinos. Su papel nunca fue claro, pero se supone que había sido involucrado en la inteligencia relacionado a dichas actividades. A medida que las pruebas continuaron a principios de la década de 1970, la DEA que estaba a cargo, en general sabía que los militares no estaban convencidos de que el proyecto era viable. Temía que el presupuesto estaba a punto de ser retirado, y todo el proyecto cancelado. Por lo que decidieron organizar una demostración especial. La Guerra Fría estaba en su apogeo, cuando la amenaza de misiles rusos que transportaban los submarinos estaba causando gran preocupación. Uno de los espectadores en este grupo, en este caso, Ingo Swann, quien ahora ha fallecido, se le pidió que intentara tener una visualización remota de un submarino ruso. Él podía hacer esto. Y le dijo al supervisor que podía ver un ovni siguiendo al submarino, y tenía la impresión de que había algún tipo de conflicto entre ellos, pero él no estaba seguro del resultado. Preguntó qué debía hacer. Y el supervisor le dijo que hiciera lo que creía conveniente, para dibujar lo que podía ver. Uno de los oficiales superiores del ejército de los Estados Unidos, pidió ver el dibujo, lo miraba de pie sin decir una palabra, y salió de la habitación. Al día siguiente, la financiación para el proyecto fue renovada y aumentada. A Swann también se le pidió una vista remota de la Gran Pirámide en la meseta de Giza. Él fue capaz de hacer esto, encontrando cámaras ocultas que aún todavía están sin descubrir, dijo que hay artefactos dentro de ellas, y los que los hicieron no parecen ser de origen terrenal. Como el alcance del proyecto aumentó en 1984, los responsables del proyecto seleccionaron otro de los videntes más exitosos, Joseph McMonale.
Este candidato fue seleccionado específicamente teniendo en cuenta que en ese momento, la Guerra Fría todavía estaba en curso. Algunos años antes había tenido éxito obteniendo detalles precisos del gran nuevo submarino ruso. Actualmente la construcción era tan grande que al principio, la Marina de los Estados Unidos pensó que tenía que estar equivocado, pero esta información era luego confirmada por los Estados Unidos por sus satélites, cuando identificaron la primera clase de submarinos nucleares, que eran y todavía son los submarinos más grandes alguna vez construidos. Desde su éxito que había demostrado en obtener información sobre los objetivos militares, le fue dada otra tarea muy poco convencional, basado solo en un conjunto desconocido de coordenadas en un sobre que le habían entregado. Estas coordenadas literalmente lo llevarían a un viaje a otro mundo. Cuando el espectador remoto entró en estado de trance, él comenzó a describir un mundo y una civilización que parecía estar en un muy mal estado. Describió las carreteras y pirámides de manera extraña, pero no había personas ahí. El espectador estaba completamente confundido con respecto a lo que estaba viendo, y comenzó a perder el enfoque que tenía. Tuvo que relajarse para regresar al presente. Pero después de un breve descanso se le pidió que regresara al tiempo cuando había personas. Cuando recuperó su compostura volvió a las coordenadas y esta vez pudo ver personas, los describió como altos y delgados pero esencialmente humanos. El supervisor que estaba monitoreando sus respuestas, le preguntaron si podía intentar comunicarse con ellos, y él los describió como que estaban en un estado de suspensión animada y en un estado crítico. Él sintió que algunos de ellos habían sido enviados en una misión para encontrar otro lugar para vivir. Le preguntaron si las personas podrían verlo o sentir su presencia, y su respuesta fue que, sí podían, pero que pensaron que era una alucinación. Al final de la sesión de visualización remota, se le pidió que abriera el sobre que contenía las coordenadas. Y para su asombro, descubrió que ellas estaban ubicadas en Marte. Lo que hace que estas coordenadas fueran aún más notables, fue que eran de la región conocida como Cydonia, que se hizo famosa después de que varios investigadores afirmaron que el área contenía las ruinas de una ciudad, la disputada cara de Marte por supuesto, y varias pirámides. Desde entonces la llegada del rover Curiosity, ha revelado que Marte es un lugar desolado y que aunque puede haber sido como la Tierra, hace milenios sufrió un devastador golpe, cuando su atmósfera supuestamente fue destruida por el viento solar. No había señal de ninguna civilización, pero este pequeño dispositivo, el rover Curiosity, no puede ir tan lejos. Además puede estar buscando en el lugar equivocado, y si todo hubiera sido descubierto, es muy probable que la NASA negara todo al público en general. Aunque esto parece increíble, previamente los archivos top secretos de la CIA, revelan que sin previo aviso, algunos espectadores remotos recibieron coordenadas que estaban bajo el agua, y habían viajado a su destino y dieron la indicación de que se estaban ahogando, y tuvieron que ser sacados de su trance. Sin embargo, con la práctica fueron capaces de navegar a las profundidades del océano sin incomodidad en absoluto, y esto condujo a una variedad de misiones submarinas, algunas que les implicó comprobar varias coordenadas para ver si hubo algún extraterrestre en el fondo del mar. El resultado de esto, fue al igual que con Marte, aunque habían signos de estructuras allí, pero estaban a grandes profundidades y parecían estar desocupadas. Por lo que parece que puede haber algo de verdad en las historias de los objetos submarinos no identificados u ovnis. Ingo Swann recibió una serie de coordenadas y le dijeron que eran del planeta Júpiter, y le pidieron viajar a él. Describió viendo una superficie con una coloración amarilla con objetos oscuros por encima de él. Su impresión fue que ellos eran lunas, y habían varios de ellos y que habían venido del lugar donde él estaba parado. Las lunas eran el resultado de la acción volcánica y que tenía anillos alrededor del planeta. Dijo que los anillos no estaban tan obvios como los de Saturno. Esta impresión fue probada algunos años más tarde, cuando la sonda Voyager observó anillos alrededor de Júpiter. En otra ocasión, el mismo visor remoto recibió otro conjunto de coordenadas. Esta vez era de la Luna, y durante esta sesión en la superficie de la Luna pudo localizar cúpulas, torres altas y maquinaria de aspecto extraño, y lo que le pareció la evidencia de operaciones mineras. También pudo ver que las marcas parecían hechas por los neumáticos de tractores, y torres con proyectores similares a los de los estadios deportivos. En general parecía como si alguien había construido una elaborada base lunar funcional, en este caso el espectador no pudo ver si estaba o no en uso.
Después de las conversaciones con sus supervisores, Swan tenía la impresión de que la NASA estaba muy consciente de esto, pero no sabía quién había construido esta base. Y él estaba siendo utilizado para obtener pruebas adicionales que lo corroboraran, y tal vez identificar a los constructores. Swan hizo varios viajes psíquicos a la Luna, pero nunca fue capaz de descubrir quiénes eran los constructores, lo que estaban buscando, o incluso si vinieron del planeta Tierra. Tal vez la tarea más extraña jamás asignada a los de visión remota, fueron intentos de contactar extraterrestres, y esto sucedió varias veces. El primer intento fue similar a lo que había ocurrido cuando el espectador recibió las coordenadas que eran en el agua, y experimentan síntomas similares a ahogarse. Esta vez fue como si hubieran sido empujados al vacío y comenzaron a asfixiarse, y tuvieron que despertarse. El siguiente esfuerzo fue exitoso y pudieron existir en el vacío del espacio profundo. El contacto fue difícil porque era casi imposible tener un contacto significativo, ya que los medios de comunicación eran totalmente desconocidos y literalmente no había lenguaje extraterrestre común, por lo que la comunicación se realizó utilizando imágenes, e incluso aquí fue difícil ya que en casi todos los casos las imágenes tenían significados diferentes. Sin embargo, a diferencia de las comunicaciones con los antiguos marcianos, en este caso, estos extraterrestres que podrían incluso haber sido de otra dimensión, este punto nunca se aclaró. Fueron capaces de ver a los comunicadores y estaban plenamente conscientes de su presencia. Los de visión remota estaban bajo instrucciones estrictas para mantener la calma y no revelar nada. Eso podría haber sido sensible, pero esto no era un problema real, que era no estar al tanto de ningún proyecto negro de alto secreto. Del mismo modo, los extraterrestres no estaban especialmente próximos, pero pudimos confirmar que nosotros como especie habíamos estado bajo observación durante siglos, y esto nos dio motivo de preocupación porque había poco que pudiéramos hacer al respecto.